las cifras y los reportes que sobre su quehacer legislativo nos ofrezca la diputada Melchor deben permitir a sus electores realizar un balance acerca de su elección. Todas las iniciativas orientadas a mejorar la relación de la ciudadanía sean bienvenidas. La divulgación amplia de las labores realizadas por los diputados, sobre todo, debe imprimir un auténtico sentido de rendición de cuentas a la presentación de los informes de labores. Hoy podemos decir de la actual legislatura federal de que la forma que, donde forma parte la diputada Rocío reporta avances significativos. Confío que la presentación del informe del día de hoy abonará en ese sentido. Espero que el próximo año también tengamos cuentas claras los ciudadanos y los militantes del Partido de la Revolución Democrática. Habremos de estar atentos a las convocatorias que también nos formulen nuestros diputados para acompañar y respaldar sus demandas. Enhorabuena, diputada, mis más sinceras felicitaciones. Compañeros todos y compañeras, el día de hoy con mucho gusto acompañamos a nuestra compañera diputada federal, la compañera Rocío Melchor Vázquez, quien el día de hoy nos rinde su primer informe de actividades. Sabemos el gran esfuerzo que ha realizado nuestra compañera junto con los compañeros y compañeras diputadas que aquí nos acompañan en este informe y diputados que nos acompañan, el gran esfuerzo que han hecho o que ha hecho la compañera Rocío Melchor para trabajar por el bien de los oaxaqueños. Compañera luchadora incansable que surge desde las bases de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática. Saludo pues el informe de nuestra compañera diputada Rocío Melchor Vázquez. Agradezco a nuestras compañeras diputadas, presidentes electos y toda su atención. Nosotros seguiremos trabajando para que tengamos un partido fuerte y en el mes de marzo podamos ir a un proceso electoral interno en donde renovaremos la dirigencia de este partido a nivel estatal y a nivel nacional. Muchísimas gracias. Democracia ya, patria para todos. Para mí, en mi carácter de representante popular como diputada federal del Partido de la Revolución Democrática, es un honor presentar y rendir ante ustedes, en síntesis, el informe de mis actividades legislativas y de gestoría, que día a día hemos ido realizando en cumplimiento de las atribuciones que mandata la ley y que también lo regula el reglamento interno del Congreso de la Unión. El PRD, mediante su representación en la Cámara de Diputados, logró que sus propuestas formaran parte de la reforma, orientando una reforma todavía más progresiva y reduciendo los aspectos que lesionaban a los sectores de ingresos medios y bajos. En la ley del impuesto al valor agregado, no se graban con IVA las medicinas y alimentos, las colegiaturas, las hipotecas, las rentas y los espectáculos públicos. Se homologa el IVA en las zonas fronterizas. Se elimina el régimen de tasa cero a algunos productos que no son indispensables, como la goma de mascar, el alimento de mascotas y los productos procesados para su alimentación. En la nueva ley del impuesto sobre la renta, pagarán más quienes más tienen. Los ingresos anuales de 500 mil a 750 mil pesos pagarán el 31%. Los de 750 mil pesos a 1 millón de pesos pagarán el 32%. Los de 1 a 3 millones de pesos pagarán el 34%. Y los de más de 3 millones pagarán el 35%. Se grava con 10% las ganancias obtenidas en la bolsa de valores. Se limita las deducciones y devoluciones de este impuesto que permitían a las grandes empresas aportar muy poco respecto a los ingresos que obtenían. Se reducen tratos preferenciales como régimen de consolidación fiscal y varios regímenes especiales. Se elimina el IETU y el ID. En la ley del impuesto especial sobre la producción y servicios, se establecen impuestos para orientar un consumo saludable y la protección del medio ambiente al gravar los refrescos, la comida chatarra y el consumo de combustibles y plaguicidas. Se gravan las actividades mineras que hasta ahora habían dañado tanto nuestro medio ambiente y obtenían ganancias sin que tocaran sus utilidades. Nuestro grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática velará porque el ejercicio del gasto sea eficiente,
transparente y se dirija de manera efectiva a atender las necesidades más apremiantes de la población. Hoy más que nunca debemos de ser claro que el compromiso lo tenemos con ustedes, con la gente que votó por nosotros, no con grupos privilegiados que son contrarios al crecimiento de nuestro país. Nuestra propuesta es que existan recursos para el desarrollo y que se aliente la progresividad fiscal, aunque falta mucho por hacer. Por ello, nuestro voto a favor de esta reforma es un voto a favor de México, acorde a nuestros principios, a favor de quienes menos tienen y a favor de que el sector público cuente con los recursos suficientes para el desarrollo y las soberanías nacionales. Asimismo, he hecho propuestas de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. En este rubro, que se refiere a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, he presentado diferentes proyectos y diferentes iniciativas. Uno de ellos es que se modifique el artículo 7 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que la CONAPESCA tenga su sede en México Distrito Federal y ya no la siga teniendo en Mazatlán, Sinaloa. Esto ayudará mucho a los pescadores de la parte sur que tienen que trasladarse hasta Sinaloa, y si llegan y no se encuentra el funcionario, pierden el día y pagan casos en muchas ocasiones, es muy costoso los viajes. También presenté un proyecto de decreto que reforma los artículos 42 y 68 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. El objetivo es dar trato preferencial a las comunidades indígenas para cuando soliciten permisos de pesca. Se les pueda dar también el permiso para que puedan pescar las 5 especies que están reservadas para la pesca deportiva. También hice la propuesta de proyecto de decreto que se crea el artículo 61 bis y se adicionan los artículos 4, 3, 14, 29, 132 y 138 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que es la posibilidad de definir lo que es la pesca ribereña. En México más del 90% es pesca ribereña y no está reconocido en esta ley. Presenté un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se expida ya el reglamento de la Ley General de Pesca, que esto imposibilita que varios pescadores puedan acceder a diferentes recursos que ya contemplan. También presenté un punto de acuerdo que exhorta a no utilizar los fondos del Fideicomiso de Recuperación de Apoyos del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Cafeticultura para otros fines que no sean los que originalmente dieron origen a este fideicomiso. Este punto de acuerdo lo retomamos de unos recorridos que he estado haciendo visitando a productores cafetaleros, donde me explicaban el sentir de este fideicomiso. En el mes de octubre nosotros logramos traer como integrante de la Comisión Especial del Café el que pudiera venir la comisión aquí a Oaxaca para escuchar de cerca las necesidades de nuestros productores. Otra de las importantes actividades de mi labor como diputada federal, emanada de las filas del Partido de la Revolución Democrática, con formación social, en tareas organizativas, con compañeras y compañeros que emprendimos desde hace muchos años, sabemos y tenemos claro que nos debemos a la gente, a los militantes, a los ciudadanos que reclaman y exigen que los representantes populares no solo estén en sus oficinas, sino que caminen, que recorran todo el estado para tener de cerca sus necesidades. En ese sentido, he hecho diferentes recorridos por todo el estado con autoridades municipales para saber de qué manera podíamos contribuir a fortalecer su municipio. En ese sentido, en el presupuesto de egresos de la Federación del año 2013, apoyamos con recursos para obras de infraestructura. En el ramo de deporte, apoyamos al municipio de Santa Cruz y Tundugia con 2.700.000 pesos para la unidad deportiva. En el rubro respecto a FOPADEP, apoyamos en lo que es pavimentación al municipio de Loma Bonita, Oaxaca. También apoyamos al municipio de Santa María, Zacatepec, para la construcción de su unidad deportiva. Con respecto al ramo 23, apoyamos al municipio de San Felipe, Xalapa de Díaz, con un importante apoyo
que beneficia a la zona mazateca. En el seguimiento y acompañamiento de varias problemáticas, hemos estado de cerca con mis compañeros y con los presidentes municipales para tratar de aminorar esta travesía que tienen que hacer al ir a las dependencias, a solicitar recursos. Y definitivamente creo que el proceso por el que tienen que pasar pues se torna muchas veces difícil. Varios de ustedes son testigos de que he recorrido el estado, de que he estado de cerca. La intención al hacer esto es conocerlos, es fortalecer el trabajo de los dirigentes municipales del partido. Es estar ahí para lo que ustedes, de las veces que me han invitado, he acudido a las ocasiones en las que he podido. He estado también en la parte de la cuenca, acompañando a los cañeros en una situación muy difícil, pero que desgraciadamente a veces no podemos nosotros contribuir de mejor manera. Si bien es cierto, nuestra función como legisladores es la de hacer leyes, no, nosotros creemos que también va de la mano con el tema de la gestoría. Varios de ustedes me conocen, saben que soy una mujer de pocos discursos, saben que soy una mujer de poco protagonismo, pero creo que también saben que soy una mujer responsable. He estado de cerca, desde que yo asumí el cargo, he estado comprometida a apoyarlos. Si bien es cierto, en ocasiones, por más que he querido, no he podido estar con algunos compañeros, hemos tratado de alguna u otra manera de estar de cerca. Que ustedes y nosotros podemos contribuir con un granito de arena para que esto pueda cambiar. Tengo perfectamente claro que en 3 años no voy a poder cambiar lo que se viene arrastrando, pero me va a quedar la satisfacción de haber podido contribuir de una u otra manera a este hermoso país, al cual le debemos todo. De verdad, agradezco la presencia de todos los compañeros que están aquí acompañándome el día de hoy, de mis compañeras diputadas federales, de los diputados locales, gracias de verdad por acompañarme, de todos los compañeros de diferentes regiones del estado que se dieron hoy el tiempo, a los presidentes municipales, a los compañeros del secretariado, presidentes municipales electos y en funciones, que considero que podemos seguir trabajando con todos ustedes y de verdad me pongo a la disposición si podemos contribuir y apoyar en algo para el desarrollo de su municipio. Quiero que cuenten conmigo, decirles y dejarles en claro que aquí voy a estar para todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias por estar aquí.